¿Qué? Podcast de Zero Player. Y hoy les traigo un nuevo episodio de Pokémon X Gearlock. Disculpen un momento. Un momento, que la cámara está de brillo un poquito bajita. Ok, así está bien. Aplicar, aceptar, ok. Y bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon X Gearlock. Y bueno, nos habíamos quedado aquí después de haber enfrentado al profesor Cypress y que nos hubiera entregado un nuevo Pokémon llamado Squirtle. No, sí, Squirtle. Yo les Ascuero. Debido a que, no sé, ya tenemos un tipo de hierba que es Erika. Hay Noe, que es tipo fuego. Y ahora tenemos a Bulma. Bueno, por cierto, tuve que reiniciar el juego. Y debido a que se me olvidó guardar la partida. ¿Y qué fue lo que pasa? Tuve que volver a capturar a Erika y tuve que volverme a pelear contra el profesor Cypress para poder conseguir a Bulma. Y por cosas del destino, resulta que esta vez Bulma me salió hembra, ¿ok? Ahí no sale. Y bueno, Erika la tengo nivel 11 y no voy al nivel 14 como debe de ser. No he usado ni pociones, nada, todo está igual. Así que bueno, vámonos entonces. No sé ahora a dónde tendría que ir, la verdad. Pero bueno, en fin. A la planta baja, por supuesto. Ni idea a dónde tendría que ir ahora, la verdad. Pero, en fin. Tú, ¿quién está allí? Oh, Lison. O Lison, no sé cómo ustedes quieren decir. Ok. Sí, me da igual. Bla, bla, bla. Oye, pero qué rico. Che, ricolino. Ah, sí, crear un mundo más hermoso. ¿Por qué no creas una Venezuela más hermosa? Caramba. Que Venezuela sí que está fea. Caracas llena de basura. Ah, sí. Ok, aunque eso sé que no tiene nada que ver. Ok, sí, chau. Ahora creo que tenemos que ir al Café Soleil. Si no me equivoco. Café Soleil. Ah. ¿Por dónde queda el Café Soleil? Creo que era ese de la derecha. Ah, mira, allá sigue Sana. A ver qué nos diseña. Sí, me da igual. Ah, el estudio de grabación. Ok, ok, entonces vámonos al Café Soleil, que creo que es ese de allá. A ver. Ah, no, que este no es el Café Soleil. Debería ser este. ¿Sí o sí? Café Rubor. Yo creo que Scan te daba la dirección del café ese todo raro. Pero el problema es que ahora no me acuerdo. No, aquí no. Te dicen de que la electricidad, algo así. Recuerdo que te decían. En fin. El Café Soleil debería quedar un poquito más para acá, ¿no? Se supone. Ah, por cierto. Voy a ver si le puedo poner un nuevo corte de pelo a la. A. Peinado. Ajá, ok. Retoque. Bueno, vamos a ver qué tal le queda un retoque. El que yo he recogido al lado. ¡Se ha quedado igual! ¡Se ha quedado igual! Dios mío, me están comiendo los reales. Ok, ok. A ver, me voy a hacer un peinado nuevo. Ahí también le voy a cambiar el tinte. Le voy a poner el pelo marrón. Marrón bien bonito. Peinado. Nuevo look.
Ok. A 1500. Bueno, tampoco es tanto. A ver. Corte bob, media melena, pelo largo. Yo creo que pelo largo sería ese, ¿no? Corte bob. ¿Cómo sería el corte bob? Ni idea, pero no sé, por ahora me voy a quedar con el corte bob. Corte bob. Recogido al lado. No, eso no era lo que yo quería. Eso no era lo que yo quería, en serio. Me voy a gastar todo el dinero en esto. Me estoy gastando todo el dinero en esto. Un momento. Sí, ensucié la pantalla de saliva. Lo siento. Tinta y peinado. Nuevo look. A 3000. Wow, qué barato. ¿Sabes qué? Me da igual. No sé. ¿Corto o no? De melena, pelo largo. Me voy a quedar con el mismo pelo largo. No. Un tono más oscuro que el actual. No quiero nada. Más claro. No. Voy a dejarlo castaño oscuro. Al lado. Sí. Ok. Ahora sí. Wow. Ahora sí. Ok. Entonces, ahora sí, nos vamos de aquí. Ok. Y ya creo que en el próximo boutique, ya que en este no se puede entrar porque... ¡Ay, no! Necesito mucha fama, loco. Voy a esperar al... Creo que es de Ciudad Tempera, pero yo no sé, no me acuerdo. Pero... Le voy a cambiar el look al... No, Dios mío. Se me olvidó el nombre de la ciudad. Sé que no es pueblo petroglifo, pero sé que es otro pueblo, el siguiente. No me acuerdo. La siguiente ciudad, la cual no me acuerdo el nombre, pero lo que me acuerdo es que te dan la bici. Sí, me da igual Lison o Lison, como ustedes le digan, yo le digo Lison. Porque la Lison no suena muy bien, así que... ¡Me da igual! Ah, o sea, ¿que quieres pelear conmigo? No, me da igual. Ok, vámonos de aquí entonces. No sé ni para dónde tenemos que ir. Pero, ¿saben qué? Me da igual. Tengo el mapa, ¿verdad? Yo creo que tengo un mapa. No, no, sí, tengo un mapa. Usar. A ver, estamos... Ah, pueblo caduco. No, pueblo... Dios mío. Yo con pueblo caduco no... Ni sé para dónde... Mira, es Ciudad Relieve. Relieve es a donde tengo que ir. Uy, vi la cámara, lo siento. Ya, ok. Yo creo que ahora nos tocaría ir a Pueblo Vanitas. Yo creo que era, yo diciendo y que Pueblo Caduco. Ok, nos están llamando por el emisor. Oh, mira, es Benigno. Todo lo que... Mira, todos los diálogos yo me los voy a saltar. Así que ustedes no me vengan a preguntar: Shiro, ¿por qué no te leo los diálogos? No, yo no me los voy a leer porque esto es un vlog. Y me da igual los diálogos porque el juego ya me lo he pasado... ¿Cuántas veces? No sé, pero me lo he pasado bastante. Dios mío, no me digas que tengo la cosa esta en automático. Permítanme. Disculpen, de verdad. No, esto no. Aquí... No, el sello blanco automático. No, ya. Así. Ajá, Mr. Buen Rollo. Ah, poder ataque y poder defensa. Nada mal. Ok, sí, bla, 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 bla. Me da igual, loco. Ok, vamos para allá. Vamos a seguir entonces. Qué bonito Lucario. Pronto tendré uno, pronto. Ah, sí.
la liga del gimnasio de... Ah, de Ciudad Yandra. La liga del gimnasio de Ciudad Yandra. No pasa. Bueno, vamos a continuar. Entonces... ¿esto es? ¿Qué ruta? No, quita. No, porque me dan ganas de capturarme un Pokémon. No sé por qué, pero me dan ganas ya. A ver. Asignar de una vez. Usar. Estamos en la ruta 5 y hace un rato estaba en la ruta 4. Así que podría tocar un nuevo Pokémon. Y bueno, vamos a ver qué nos sale aquí en la hierbita. ¡Pum! Una horda. No sé si las hordas contarán. Pero solamente haré esto por una vez. Porque no sé si las hordas cuentan en un log. Bueno, en el Pokémon X, porque en Pokémon X ha sido el único juego en la que te salen hordas. Así que no sé. Bueno, y también en Pokémon Rubio Omega, si no me equivoco. A ver qué sale. Ok. Ahora sí voy a contar. Un Vulpi. No sé, pero paso de capturarlo. Y sí, lo sé, no. Si huyo, no tengo oportunidad de otro. Así que, en fin. Ok, Pepa y Pipa. Pepa y Pipa. Minum y Plusle. Y Plusle. Algo así, ¿no? Erika e Inoue. Nada mal. Vamos a tirar. No sé. Paralizador. A Minun. Y nitrocarga a Plazol. Ok. Ataque rápido. Nada. Olvídalo. ¡Bam! Ok, me sube la velocidad. Minun. Yo creo que a Minun ya le tiré el paralizador. Un momento. Ahora le voy a tirar el paralizador a Plazo. Y nitrocarga a Minun para que le vaya a ir bajando lo que le llaman la vida o los puntos de salud. Ok. ¡Oh! Erika tiene punto tóxico. Toma, qué buena. ¡Qué buena! Oh, gruñido. Baja el ataque. Menos mal que estoy utilizando ataque especial. Y no entiendo por qué ahora está fallando paralizador. Raro, muy raro. Paralizador a Minun. No le doy a Plazol porque Plazol ya tiene problemas de estado. El cual es el envenenamiento. Caramba, no sé que me trabo. Ok, perfecto. Y fue crítico para colmo. Muérase. Bien. Uno debilitado, Erika, ok, Erika sube al nivel 12, nada mal. Casi el 13, ok, Inoue al nivel 15. Yo creo que Inoue evoluciona al 16. Ah, ¿cómo se llama este Pokémon que se me olvidó? Delphox, ¿no era? No, yo creo que Delphox era la última evolución de Inoue, ¿no? Bueno, pues, ya que no le afecta al Minun, le tendré que utilizar... Absorber. Al parecer. Onda trueno. Wow, qué bien. Absorber, perfecto. Y ahora el Ascuas para finalizar, o sea, poner la cereza, el pastel de la cereza. El pastel de la cereza en el pastel. ¡Qué bonito! Ok, ahora yo creo que Inoue ya subiría al nivel 16. Y también tengo que levelear Mega Botar. Wow, me va de 10. Lo voy a cambiar por Absorber, por supuesto. Y también ahora tengo que ponerme a levelear a Squirtle. A Squirtle, ok. Inoue. Yo sabía que había ensuciado la pantalla de... Oh, mira.
¿Y por qué rayos gana? No me digas que lo tengo activado. Ok, perfecto. Al menos ya evolucioné Inoue. Okay. Evoluciona a Braixen. Qué bonito. Qué bonita Inoue. ¿No aprende nada? No. Ok. ¿Sabes qué? Me da igual. Ok. Espero no tener el repartir experiencia activado porque... No, eso no me va a gustar. ¡Apagar! Ok, perfecto. Ya está. El juego va a tomar dificultad, pero dificultades de las grandes. Con grandes probabilidades de que pierda el lock. ¿Ya saben? No puedo capturar al Pokémon que me salga. ¿En serio? ¿Justamente un Pancham, el Pokémon que necesitaba? Bueno, o que el Pokémon que quería, más bien. Te odio, Pancham. Te odio. Te odio. Caramba. En serio. Yo quería un Pancham. Oh, esa canción me encanta también. Tin, 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 tin. Lo siento, chicos. Es que... Pim, 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 pim. Ok, un combate. Esto me va a venir con un combate. Qué bonitos. El entrenador Benny Corfish. Ok, nada mal. Bien, Erika de primera. Así es. Mega agotar en toda tu cara, caramba. Ok, a media vida le dejo. Increíble. Agarre. Agárrese. Ok, punto tóxico. Perfecto. Fundido. Mega agotar y ya. Fuera. Está fuera de ranking. Ok, perfectísimo. Ok. Ok. Perfecto. Sí, me da igual. Ah, yo pensé que quería un combate. Trovato, pero al parecer no. Ok, ahora voy a poner a Escuero adelante. Adelante, sí, adelante, Bulma. Vamos para allá, Bulma. Bullying. Qué bello, bullying. Ok. ¡Un Abra! Perfecto, lo que me faltaba. Y eso que ahora no lo puedo capturar. Qué bien. Bien por mí. Bueno, al menos utiliza teletransporte y se va. Ok. Ajá, me da igual. Me da igual. En serio, me da igual los entrenadores. Bueno, siempre y cuando no me derroten, todo bien. Me tiro un cadáver y vamos, Bulma. Esfuérzate. Esfuérzate, pequeña carapazón. Pisa el agua. Bueno, no sé si le hará más daño, pero en fin. ¡No! ¡Cambio rápido! ¡Urgencia! ¡Entra Erika, dale! Perfecto. ¿Qué acabo de hacer? ¡Dios mío! ¿Qué tipo es Inoue? ¡Oh! ¡Qué suerte! Si fuera fuego psíquico... ¡As! ¡Ay, Dios mío! ¡Kinético! ¿Qué rayos es eso? ¡Es el demonio! Me da la precisión. Gracias. ¡Gracias! ¡Ya perdí el lock! ¡Ya! No hay más palabras para describir este sentimiento. Perdí el lock. ¡Y está paralizado! ¡Qué bien! ¡Confusión! ¡Perfecto! ¿Qué tengo?
¡Imposible! ¡Ya perdí el lock! ¡No! ¡Me digas eso! ¡Placaje! ¡Vamos, placaje! Ya, perdí el lock. Perdí el lock. Ya está claro, lo perdí. Dios mío, entonces chicos, fue un gusto hacer este lock para ustedes. Por eso mismo es que no suelo hacer locks al canal ni nunca he hecho un lock. Así que lo siento y piense de la manera más fácil posible. De la manera más fácil posible. Siempre es que tengo mega botar. Aunque igualito la cagué. Bueno, me estoy utilizando kinético. Ok, esto va bien, esto va bien. Calma. A ver, ¿tengo estos curativos? No, no tengo curativo. ¿Y vallas? ¿Tendré? No, seguro que aquí no hay vallas. ¿O sí? No, un antiparalizador es lo único que tengo. Mega agotar, vamos. Confusión, ya, perdí el lock. Perdí el lock. Dios, Dios mío. Perdí el lock frente a un estúpido cadabra. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Bueno chicos, este ha sido el episodio final de Pokémon X Gearlock. Fue un gusto grabar estos 4 episodios para ustedes, la verdad. Espero que lo hayan disfrutado y espero que hayan disfrutado mi derrota en el juego. Aunque a mí no me gustó porque, Dios mío. Yo tenía planeado grabar Pokémon Crystal Random Lock, pero rápidamente perdí. Grabé los 2 primeros episodios y ya había perdido, no es una broma. Y Dios mío, quedé, wow, impactado. Pero bueno chicos, fue un gusto hacer este lock para ustedes. Yo lo disfruté bastante y espero que ustedes también. Yo creo que alguien me había dicho que quería hacer cambios conmigo, pasarme Pokémon del Rubio Omega y del ¿cómo se llama esto? Del X. Bueno, yo cuando me pase el juego en mi partida propia, la nueva que voy a hacer, yo les aviso y ustedes me pasan los Pokémon que ustedes quieran. Y así que bueno, espero que les haya gustado. Recuerden dejar su like, suscribirse si están, y también comentar, que eso siempre me motiva. Y tampoco se olviden de descargar mi empresa Pro del Chrome y Mozilla Firefox para que estén al tanto con cualquier nuevo episodio de Let's Play, cualquier otro. Y así que bueno, ¡hasta la próxima!